Las cámaras de Canal 5 llegaron a lo que es Avenida Pomar y calle Virasoro. A mis espaldas, la vivienda donde el sábado a la madrugada, 12:30 horas, 0:30 horas, un automóvil Volkswagen Beetle impactó contra la vivienda, frenó lo que es contra las rejas y la mampostería de la vivienda. De milagro no ingresó al comedor. Recién hablábamos con uno de los familiares de apellido Sosa de esta vivienda, dueño de esta vivienda, donde nos dicen que el sábado a la madrugada, 0:30 horas, le despertó el impacto que sintieron fuerte en el frente de su casa. Cuando salieron, vieron a este automóvil abandonado, incrustado de costado, con las ruedas de costado en su vivienda, en el frente de su vivienda. Tuvieron que salir por una puerta lindante que tienen sobre calle Pomar. Cuando revisaron el vehículo, no había ningún conductor. Lo que tenemos entendido, que apareció el propietario, la policía localizó al propietario del vehículo, tenía domicilio en el barrio 17 de agosto. Este lo que menciona es que había dejado su auto en el chapista para hacer trabajo de chapa y pintura, y que este mismo habría sido quien estaba manejando su vehículo. Los familiares me dijeron que obviamente tuvieron contacto con el dueño del auto, que está en la denuncia radicada, que el propietario del auto radicó esa denuncia diciendo que dejó su auto en un taller de chapa y pintura, y que supuestamente el dueño del taller de chapa y pintura utilizó su auto, y quien lo incrustó acá en esta vivienda de Avenida Pomar y calle Virasoro al 3500. Por suerte tenemos que estar hablando de daños materiales y no de víctimas fatales. Las cámaras de Canal 5, como siempre, recorriendo la ciudad y llegando a estos lugares en el lugar del hecho, como siempre, buscando la información y la información exacta.